¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al espacio de Animal Flow de RunFit. Mi nombre es Camila Antoñaza y soy instructora certificada de Animal Flow. El flow que acaban de ver tiene un movimiento en particular, que es el que vamos a trabajar hoy, que es el estiramiento de cangrejo, súper beneficioso para la espalda. Combina tres movimientos de la columna, que es la extensión, la rotación y la flexión en un solo movimiento. Además de elongar toda la cadena anterior, siendo ideal para aquellos que están mucho rato sentados o que tienen tensiones en la cadena anterior como hombros, pecho y caderas. Vamos a colocarnos en la posición de cangrejo, con los pies al ancho de los hombros o incluso un poco más, las manos al ancho de los hombros y las caderas relajadas en el centro. A continuación pasamos a estirar una mano frente a nuestra cara con la palma extendida, elevar nuestras caderas al cielo y rotar nuestra mirada hacia la mano que tenemos abajo. Es importante elevar al máximo las caderas previo a rotar la columna para que la torsión no suceda en la zona lumbar y sí en la zona dorsal. Chequeamos que nuestros pies estén bien apoyados. Algo de increíble que tiene este movimiento es que mueve la columna en todos sus sentidos. Tenemos extensión, rotación y flexión. Chequen que sus pies queden bien apoyados, con el arco levantado y el borde externo del pie bien apoyado y sus rodillas alineadas a los dedos gordos del pie y que no se les caigan hacia adentro. Si ven que este movimiento no les está resultando posible, pueden quedarse con una variación y simplemente elevar caderas y volver al punto inicial. Como les había dicho, este movimiento es ideal para toda la movilidad de la espalda, ya que tenemos la extensión, la rotación y la flexión. Así que los invito a probarlos en sus casas, en un parque, al aire libre. Y si tienen alguna duda de cómo realizarlo, pueden contactarme a mi Instagram, animalflow.mbd, Montevideo, o a través de las redes de RunFit.